Bueno, vamos a empezar con... bueno, empezar. Vamos a seguir con el tema de la base... Uy, del foro. Perdón. A ver que me ubique. Con el tema del foro. Porque... habíamos dicho que empezar a hacer un par de cosas que quiero hacer. Que es el PDO DB y el log. ¿Vale? Bien, entonces. Lo que yo voy a hacer hoy... Recordad que teníamos este de MySQL DBI, que por cierto esto lo voy a actualizar luego en lo que tengo en la web. ¿Vale? No sé si llegué a hacer vídeo, creo que no, pero vamos, va a venir bien así. Entonces, la cosa es la siguiente. Vamos a hacernos uno que se va a llamar... PDO DB. Punto PHP. De primeras no voy a borrar el otro para no dar, para que no se casque todo. Entonces, class PDO DB. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Me voy a coger a ver, voy a abrir, voy a dejar solo abierto este y este. ¿Vale? Entonces, la idea es un poco hacer lo mismo. Esto no sé si al final va a ser mejor ponerlo aparte. No lo sé. Incluso aquí lo de conectar y desconectar también me mola la idea. ¿Sabéis? Entonces, porque sí, bueno, aquí realmente estoy conectando, pero luego sí, es verdad que cierro. Cada vez que abro, lo estoy conectando, pero bueno. Vamos a hacer lo siguiente. En esta clase, vamos a ir poniendo función. Vamos a poner el construct. Y vamos a ir poniendo, pues, algunos métodos, pues, que realmente van a ser los mismos. Es decir, el getData. Vamos a poner el numRows. Y vamos a sacar, digamos, su homónimo, bueno, su igual, vamos a decir, pero en PDO. Vale. Voy a sacar este. También deciros una cosa importante, que he estado mejorando cosillas, y es que le he mejorado un poquito el tema de los errores. Recordad que nosotros ahora mismo cuando da un error, pues no decíamos nada. Entonces ahora esa parte la he mejorado bastante. Para que cuando dé un error, pues salga el mensajito también. Lo he puesto más genérico. He mejorado bastante en ese sentido. Vale, vamos a poner este también. No sé si todos se podrán con el Lazy D, pero vamos a verlo. Vale. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco con la misma idea, ¿vale? Entonces, la idea es, yo tengo que hacer lo del PDO. El PDO lo tengo yo en la web. Futuro de Roe. Conectar. PHP. PDO. Esto lo tengo yo. A ver dónde lo tengo. Todo eso que lo tengo yo. Pues, ah, vale, que está aquí. El último ID y conectar PHP. Esto es. ¿Vale? Sería esto. A ver, obviamente lo vamos a hacer de otra forma. Bueno, este se queda como está. Esto de opciones me va a hacer falta. Esto. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Esto. Quizá luego la mejore, ¿vale? Ahora mismo creo que la voy a hacer, digamos, simplemente mejor, adaptarlo y ya está.
Porque ahora mismo no sé si es el mejor momento para hacerlo. Entonces esto, todo esto me sobra. El tray este. Vamos a quitar. Este sería. Este sería el conector. Vale. Y aquí sería. Este sería el host. ¿Qué estoy pensando? Lo estuve pensando el otro día. Lo que pasa es que no sé si va a dar problemas. Entonces no quiero tampoco hacer experimentos ahora. Pero es que no estuviera, que esto estuviera, que esto no lo pasara. ¿Vale? Entonces, eso lo voy a echar yo luego un vistazo para mejorarlo. Para tener, digamos, la conexión aparte. Entonces aquí, $bis. Esto sería el DB. El DB y este es el user. $bis. Vale. Lo ponemos así. Ok, este es el connection. Es igual a tal. Vale, para el tema de cerrar, es simplemente ponerlo a null. Vale, eso es fácil. Luego, lo del tema del getData. Lo del tema del getData, voy a coger uno que estuve haciendo el otro día con un alumno que nos va a servir un poco de referencia. No, despliegue, ¿no? Servidor. Dame un segundito. Vamos a ir haciendo esto. A ver. Tengo que limpiar un poco el tema de descargas. Tengo que limpiarlo un poco. Perdonadme que me pica la nariz. Vale. Este es uno que hice. Que lo voy a dejar por aquí al lado. Que lo hice de otra forma, digamos. Pero bueno, me interesa, por ejemplo, este. Nosotros hicimos esto. Deciros que esto es nuevo, ¿vale? Lo de esto del MP error, esto es nuevo, ¿vale? Hay que ver en PDO cómo sería eso del error. Esto es para que en caso de que haya error, me lo diga y si hay algún error, por rollo, pues que esté mal la consulta o cualquier cosa. Pues que me lance un error, ¿vale? Y esto luego lo vamos a combinar con la clase esta del log que he dicho. Entonces sería, este de data estaría igual, ¿vale? Claro, ahora hay que tener en cuenta, ahora hay que tener en cuenta de que, claro, hostia, todos los objetos, todas las cosas me van a venir como objetos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, cuidado. No sé si me va a hacer falta crear objetos como tal. Yo diría que no, pero cuidado. Vamos a tener que cambiar muchas cosas. Vale, entonces. Hay que crear. Esto, digamos, su homonio. Su. Joder, no me sale la palabra. Digamos, su equivalente. Es este. Vale. Por eso yo de momento el otro lo voy a dejar, ¿vale? No lo voy a borrar. Hasta que no lo vaya adaptando, no lo voy a quitar. Vale, entonces eso quizá lo haga yo aparte, porque es que si no, va a ser. Yo creo que va a ser mucho. Quiero decir, adaptarlo hoy, me refiero, porque eso es una cosa que realmente lo adapto en un sitio y los otros usan el otro, y así yo mientras pues voy adaptándolo. Porque realmente va a ser cambiarlo en vez de hacerlo así con los corchetes, que es como está ahora, es hacerlo rollo objeto.
Vale, entonces aquí sería. Esto hay que hacerle. A ver, dólar resul. Execute. Vale. Incluso podemos hacer directamente esto, creo yo. Es que esto no devuelve nada, por lo que veo. Vamos a poner así. Execute. Es que no sé si llamarlo result, porque realmente no sé el result, pero no sé. Lo de error hay que verlo ahora cómo se hace. Esto es el número de filas. Y esto, la forma de hacerlo. Esto es con PDO dos puntos. Ah, bueno, sí, le puedes decir. Esto le puedes decir la forma. Quizá lo podemos adaptarlo para que no lo haga. A ver, PDO. Execute query. A ver cómo lo podemos hacer. De PDO, a ver, sé lo justo para pasar el día, pero no sé tampoco demasiado. Así que este vídeo, este directo también va a ser un poquito para explorar. Si alguno sabe, pues oye, encantado estoy de que me diga. Vale, había cositas que me interesaban. O sea, no sé si se puede hacer eso de. Para no tener que cambiar yo muchas cosas. Es decir. Lo del modo este, a ver. No sé si podemos ver algo del PDO este. A ver, PDO, he visto uno que se llama Fetch. Y a ver si tiene. A ver si tiene varios. Y devuelve un array indexado por los números de las columnas conjunto de resultados. Mira, eso yo puede ser interesante. Porque nosotros estaba poniendo el este y dice tal, propiedad asignada, tal. Vale, todo eso se crea un objeto. Entonces a mí el que me interesa es este. Vamos a intentar este y así, pues mira, no tengo que hacer cambios. Que quieras o no, pues oye, está bien porque es que tengo que cambiar, si no, básicamente todo. Y no me apetece. Entonces aquí el result. No me gusta el nombre result, la verdad. Este sería. Creo que es fetch, ¿no? Este es fetch, sí. Vale. Y esto es PDO. Dice un define constant. PDO. Eso tengo que ir en una constante. Había que poner algo. PDO 2. Ah, vale, dos puntos. Pero. Vale. Es que tengo lo. Se ve que tengo lo de los dos puntos también un poco mal ya. Vale, a ver. Esto sería la excepción, que ahora tendremos que ver cómo hacemos eso. Tengo lo del array push. Esto sería igual. Hasta aquí bien. ¿Vale? Hay que cambiar esto. Y tenemos que ver eso. A ver, lo de. Es que sí, no me mola. No me mola eso, a ver. Vamos a poner otro PDO error. Vamos a ver cómo se hace esto, porque no tengo ni idea. Vale, y tal. Vale. Tiene pinta que es con esto de error info. Entiendo que será que si. Ah, mira, si es. Si es ok, ¿no? Pues guay, pero esto parece de SQLite. Entonces, en general, ¿o no? Vale, dice, obtiene información extendida del error asociado con la última operación de conectar. Vale. Código de tal, identificado con el tal. Específico mensaje, ¿verdad?
Si el código de tal no está definido o no hay error, los elementos estarán siguiendo estarán a cero o establecidos como null. Vale. Entonces entiendo que sea por ahí el tema. Ya digo, no tengo ni puñetera idea. No lo he hecho nunca. Así que mira. Y esto, mira, esto también estaría bien, que en vez de ponerle excepción, devolviera eso. Vale. Entonces yo me voy a tener que ver un poquito más del tema PDO, porque sé lo justo para pasar el día. A ver, error code. Dice, solo devuelve código de error en operaciones realizadas directamente sobre el mercado de base de datos. Me está provocando tal. Vale, o sea, tiene ahí uno de error. Vale, supongo que cuando no, devuelve null si no se ha ejecutado ninguna operación en el manejador. Dice. Y está provocando tal. Dice, este no refleja el error. Se debe llamar a la sentencia tal para devolver el código de error para una red tal. Vale, tiene pinta. Error code, vale. Vamos a ver luego qué devuelve para probarlo, ¿vale? Es decir, esto tiene pinta de que es algo así. Vemos qué tiene, ¿vale? No sé si es que está vacío, nulo, exactamente, lo voy a dejar así, ¿vale? Entonces, si está vacío, es decir, que no hay error, pues hago esto. Y ahora lo del número de filas. Vamos a poner number row PDO. Vale, hay uno que es round count. Vale, lo vamos a probar. Uy. Sería el result. Round count mayor que tal. Vale. Entonces cojo esto, tal, y devolvería. Vale. Esto en principio sería lo equivalente. Esto lo voy a quitar porque no me hace falta. Vale, recordad que, vuelvo a decir, está distinto a lo que como visteis en este, porque en este no estaba lo del tema del error. ¿Vale? Os lo digo por tenerlo en cuenta. Entonces, la cosa es. Vale, tenemos el numRows, que esto básicamente es coger este. Sería coger ese SQL y devolver este. Y ya está. Vale. Luego tenemos el getDataSingle, que yo en este. Que aquí lo de error también lo hacía. Bueno, lo he cambiado, digamos. Vamos a adaptarlo mejor. Aquí no le estoy haciendo nada de error. Que esto sería estos dos. El tema de error ya hemos dicho que es esto. Debería quizá probarlo primero porque si no voy a tener que cambiar todos. Pero bueno, no son muchos tampoco. En pie, o sea, realmente sería esto. Y ya está. Tampoco hay que cambiar mucho. Con un control F lo puedo hacer rápido. Y esto. Sería aquí, el return este me sobra. Vale, esto me sobra. Y bueno, aquí voy a tirar de excepción, ¿vale? Porque como el resto lo tengo con excepciones, ya sé que se pueden igualar, pero bueno, lo voy a dejar así. Luego, si hay que lo tengo que testear yo fuera, lo testeo, ¿vale? Aquí es un poco para adaptarlo y ya está. Vale. Luego tenemos el getDataSingle, como he dicho, que voy a cogerlo y lo voy a adaptar. 3 cuartos de lo mismo. Sería coger estos dos. El error 3 cuartos de lo mismo. Y esto es el round count.
Y este sería esto. Vale. Inception, bla, 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 todas estas cosas. Vale. Eso en principio adaptado. Luego este también hice una cosa, porque me he dado cuenta que lo que hago muchas veces es coger solo una propiedad y es como que cojo un objeto entero, un array, y luego tengo que cogerlo y tal, no sé qué, y me parece más coñazo. Entonces, he hecho un poco la misma idea, pero que añadiéndole una propiedad. Diréis, bueno, pero se puede sobrecargar. En PHP es más complicado. Se puede hacer con una cosa que se llama call, pero no me dio buenos resultados, así que he dicho, mira, pues lo hago en otra variable y ya está. En otra función y ya está. ¿Sabéis? Me parece más cómodo. Que no sea orientado en objetos, porque PHP es semi-orientado a objetos. Tiene sus cosas. Entonces aquí voy a coger esto. Y aquí sería dólar, vamos a ponerle dólar data. Y supuestamente lo cogería como si fuera así. Lo podría coger así, ¿vale? Supuestamente. Vamos a ver si SFSASOC hace lo que queremos. Esto sería igual, como veis, es muy, muy parecido. Aquí en el tema de ejecutar instrucción, vamos a ver si se hace exactamente igual, porque claro, aquí, no sé, aquí cambiará, seguramente. Vale, PDO insert. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Yo lo he visto mucho con tema, que no es una cosa que me convenza mucho, que es con preparadas, que a ver, no es que digo que estén mal, pero es que tienen una cantidad de cosas que dicen, madre mía de mi vida. Y lo veo mucho más complejo de lo que debería ser, ¿vale? Bueno, es verdad que se puede hacer con el query directamente, por lo que vi. Es decir, se puede hacer. Pues lo que vi. Por lo que vi se puede hacer. Que lo tengo por aquí. Se puede hacer directamente con esto. Como hemos hecho ahora, con lo del result. Problema está. Que es algo que no lo sé, porque aquí lo que yo hago es devolver un correcto o no correcto, ¿no? Entonces esto, no sé si me va a devolver, que no lo sé. Vamos a poner, voy a poner aquí rowCount y voy a ponerle mayor que cero. Es decir, si hay mayor que cero filas, ese rowCount no sé si me va a valer. No lo sé. ¿Vale? No sé si. O si lo devuelve o algo así, no sé. A ver, vamos a poner PDO. Number rows. Que a lo mejor es distinto. ¿Vale? No sé si se hace distinto. No me afecta tal, vale. En principio parece que sí, ¿vale? Pero lo vamos a testear. Y luego también el tema del último ID. Las ID PDO. Vale, este tiene pinta de que tiene un método. Tiene muchas cosas ya hechas, como podéis ver. O sea, realmente. Esto sería return. Y aquí supongo que será this conexión. Supongo que lo tendrá, ¿no? Sí, las. Vale. Pues mira, son muchas cosas que ya están hechas realmente. Que eso es lo bueno. Vamos a testearlo con. Vamos a testearlo, por ejemplo, con las categorías. Que las categorías es una cosa que vemos de primeras. Entonces vamos a probarlo. Por ejemplo, esto lo tenemos que probar en toda la parte de modelos. Por ejemplo, category. Yo, en lugar de hacer new este, que por cierto, aquí
aquí también he hecho cambios, fijaos, he hecho todo esto lo mismo, de poner un catch aquí, un try catch, y en caso de que dé error, pues lo que hace es mandar un mensaje de que está bien mal, ¿vale? Y he puesto aquí, veis, show info, mensaje info, y es lo de que sale arriba, ¿no? Lo del mensajito este alert que hicimos para decir que está bien o mal, ¿no? Por ejemplo, no se va a mostrar en todos, se va a mostrar en algunos. Por ejemplo, cuando insertemos, cuando estés, te equivoques en el tema de loguearte. Por ejemplo, yo cuando edite o cuando se añada algo en concreto, por ejemplo, has añadido una nueva categoría, cosas así, ¿vale? Para informar. Entonces, eso viene bien. Esto lo he ido haciendo en general. Puede ser que alguno se haya cascado, puede ser, eso lo tengo que hacer prueba. Estuve haciéndolo esto el domingo. Me pica un montón la nariz y no quiero rascarme. Ah, no quiero daros asco. Perdonad. Entonces, en vez de este, vamos a poner PDODB. Claro, hay que tener una cosa en cuenta. Hay un index por ahí. Que no me acuerdo cuál era. Este. Que igual que hago el del MySQLDB. Hay que poner el del PDO. Que también te digo una cosa, realmente es MySQLDB. ¿Vale? Este realmente es MySQLIDB. Debería llamarse. Pero bueno, no pasa nada. Luego lo puedo cambiar. Vale. Lo vamos a poner ahí. Pues es MySQLI. ¿Vale? Serían cosas diferentes. Vale, fijaos. Aquí me da error. Esto es lo del código de error seguro, porque esto parece ser que cuando devuelve el error, parece ser que cuando devuelve error 0, supongo que es que está bien. Pero claro, como yo le estoy diciendo lo del MP, estará diciendo, bueno, pues como tiene algo, pues eso. Vamos a poner, a ver, PDO, code, error. ¿Esto qué es exactamente? Supongo que es, exacto, cuando está correcta, ¿no? Entiendo. Dice, el código tal significa en MySQL que la tal fue ejecutada bien. Pues ya está. Entonces, esto de todas formas también me viene bien para que veáis que esto aquí saldría el error, ¿no? Rollo, el error es, pasa esto. Claro, el mensaje que me está sacando es este. Entonces, claro, él está mandando ese error. Que eso, lo que sí voy a hacer, y lo que vamos a hacer, que eso lo vamos a hacer hoy también. Es que cuando lances esos errores, claro, es muy feo mostrar un error de esos al usuario. Un rollo, te falta este ID, o cosas así, o cosas tal, ¿no? Entonces, eso lo que haremos es mostrar un mensaje general, rollo, ha habido un error, contacta con el administrador. Y en el log, yo lo meteré y para cuando yo tenga que buscarlo, diré, vale, pues mira, el día este, más o menos, fue, hubo este error. Cosas así, ¿vale? Que esa es la idea, para yo un poco depurar en caso de que haya errores. Vale, entonces, dice el error ese, no, o sea, este error, cuando es 0,0, vamos a ponerlo por aquí, lo voy a poner de momento así, ¿vale? O sea, vamos a cambiar esto, todos estos, por $error. Si es igual a esto, ¿vale? Es decir, que está bien. Lo suyo eso sería con una constante, pero vamos a verlo así de primeras, a ver. Ahora mismo bien, bien. El resto se está haciendo, el resto de las consultas se están haciendo. Vale, fijaos que bien. Bien, o sea, el tema de recuperar categorías, bien, lo está haciendo bien, no está haciendo nada raro. Y solo me supone cambiar ese fichero. O sea, cambiar este de aquí. Pues realmente al final los métodos son los mismos, lo voy a llamar igual, DB, getData, lo del fecha a SOC, ese parece que lo está haciendo bien. Eso es importante. Porque me va a evitar tener que cambiar todo. Porque si no tengo que meterlo todo con objeto y es un coñazo. Entonces prefiero hacerlo así. Vale, vamos a hacer una pequeña prueba. Esto va a ser muy hardcore. MySQL. Vamos a ponerle donde ponga
New MySQL. Que esto debería además ser MySQL ahí. Está por ahí. Vale. Todos los que ponga esto. Voy a ponerlo así para que no haya error. Le vamos a poner new PDO DB. Así. Vale, no me he equivocado. DB tal. Vale. O sea, voy a cambiar todos estos. Son muchos. Vale, entonces. Vamos a cambiarlo todos. Hardcore, como podéis ver. Pero en principio debería tirar. Quizá haya algún fallo, algún error, pues eso es lo que vamos a ver. También estaría bien que en alguno probamos un error, ¿vale? Para que veamos si está bien o no. Por ejemplo, yo ahora mismo está todo, todo está con PDO ahora mismo, todo, absolutamente todo. La cosa es Java, ficheros, título. Bien, va pasando. Dos. Esto lo hace bien, habrá que probar más cosas, rollo, pues eso, vamos a probar, por ejemplo, iniciar sesión, DR7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el login lo hace bien, me puedo ir al admin, categorías, topic, voy a crear, por ejemplo, alguna categoría, vamos a poner categoría test, aquí test, por ejemplo, programación, añado, uy. MySQL y tal. 105. Esto es del tema de insertar, seguro. 105. Aquí está. Ah, claro, que he puesto. Eso. Qué guay. Me he equivocado. No sé si lo he puesto. No sé si está en algún sitio más. Creo que no, ¿verdad? No, no está en ningún sitio. Vale. Vamos a ver. Vamos a probar otra vez. Categorías. Ese no se ha creado. Ah, bueno, sí, se ha creado. Voy a quitarlo. No se borra correctamente, cuidado. Voy a probar otra vez a crear. Test 2. Información. Creada correctamente. Vale. También es verdad que el tema de las categorías tengo que tener cuidado con esto. A ver. No se ha borrado la categoría correctamente. Vale. ¿Veis cómo aquí, por ejemplo, ya salen los mensajitos? Que eso es guay. Por ejemplo, eso parece que lo ha hecho bien, lo del tema de insertar, pero el borrar no lo está haciendo bien. A ver, editar. Test 3. Editar. No se ha editado correctamente. Fíjate que realmente sí se ha editado, pero a mí me sale un error. Puede ser, que sea porque no lo tenga bien puesto. Es decir, a lo mejor sí lo está haciendo bien, pero no lo tengo bien puesto. Porque claro, estoy pensando. No digo, digo, aquí será igual. Vale, aquí es que se ha hecho bien. Claro, aquí esto también. Habría que ver cuánto está devolviendo aquí. Porque puede ser que esto no lo esté haciendo bien. O no es como yo lo pensaba, realmente. Porque claro, si yo, por ejemplo. Por lo que pone que en el crear lo hace bien, pero parece ser que para borrar y editar no. Entonces, realmente borrar no está borrando, ¿no? Está borrando, si os dais cuenta. El test 2 no está. Y editarlo está editando bien. Creo que es básicamente el problema ese, que el runcon cuando borra o actualiza parece que no va bien. Vamos a poner check success delete pdo. No sé cómo podemos decir. El runcon. Aquí el delete ese no sé dónde lo saca. Dice, si estás usando tal. En principio a mí no me está cogiendo. Dice, si el count es mayor que 0, significa que el código.
Afectado a una operación. Sirvió sí, tal. A ver, eso, esa es la teoría. Pero parece que no. Dice, retule el número de tal. Delete, insert o date. Ejecutado está. Vale, pues no parece que lo esté haciendo. A ver si es algo de mío concreto. Esto era admin. Category, que puede ser. Porque hay como toque y tal. Esto es edit category. Edit category y tenemos delete category. Entonces aquí. Esto es delete category frontal. Vale, esto me manda esto. Y aquí. Y se ha borrado categoría correspondiente. Y aquí me dice que no. O sea, esto ahora mismo me está llegando como que falso. Que es básicamente por esto. Entonces eso no parece que lo esté haciendo bien, como yo esperaba. Y en el loopdat, bueno, en el edit, pues tres cuartos lo mismo. Vale, este roncón no me mola. Parece que sí debería tirar, porque claro, realmente cuando está, cuando se ejecuta, pues ya está. Pero me gustaría verlo. Vamos a hacer una cosa, porque como tengo que hacer lo del log, no va a venir bien para este tipo de cosas. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente. Esto ahora mismo creo que me plantea un escenario muy bueno. ¿Qué pasa? Yo ahora mismo querría probar, ¿no? Querría probar de que funciona o no. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que yo tengo ahora mismo es que yo no puedo probarlo. En el sentido de, bueno, lo puedo trastear como hacemos ahora, pero claro, cuando yo tenga esto montado, lo puedo probar en local y tal, pero lo ideal sería, bueno, en local también, probarlo en local y probar, digamos, pues cómo decirlo, probar y testear y tal, ¿no? Entonces, vamos a hacer también otra clase, o sea, esto lo voy a dejar de momento, pero lo tenemos pendiente porque me va a venir bien lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Simplemente es eso. Me voy a crear otra clase que le vamos a llamar la clase log. Bien. Entonces, esta clase log lo que va a hacer es lo siguiente, es que cuando yo se lo diga, cuando yo la cree, pues digamos que va a insertar o va a crear, digamos, un log, ¿vale? Entonces aquí yo le voy a meter, vamos a ponerle path, bueno, eso se lo podemos meter como una constante. Eso sería foro DDR. Le vamos a meter. Esto sería en app. Y le voy a poner una carpeta que se llame log. Vale, vamos a poner path log. Va a ser esa un poco la idea. Entonces, bueno, eso lo voy a dejar ahí. Creo que había. Ahora mismo no me acuerdo cómo se abrían ficheros. Esto lo tenía también. Esto viene muy bien porque no me acuerdo de las cosas y mira, pues mira, lo tengo aquí. Aquí tengo. Vale, esto es con lo del FOPEN, eso es. Esto es lo que me interesa. Entonces, vamos a hacer un poco tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Entonces, lo que yo voy a hacer es como tener el fichero, que esto, si no me equivoco, había uno que era A, que era como abrirlo, y este le vamos a llamar, vamos a llamarle file log. ¿Vale? Bueno, vamos a ponerlo más orientado a objetos, más así. Y aquí le vamos a poner private.
Y esto lo vamos a poner aquí. Vale, una cosa así. Entonces, le pongo el padlock, que esto debería ponérselo así, o si no, no lo va a pillar. Y también vamos a poner uno que se llame close. Igual que hemos hecho en el otro. Pues sería close, que esto siempre hay que hacerlo. Y esto sería file log. Y aquí le podemos hacer fclose. Vale. Fclose. Y esto hay que pasárselo igual. Vale, así. Entonces, bueno, realmente hay que hacerle esto. Así. Vale. Porque que yo sepa, no se puede hacer así, ¿verdad? Resub handle, vale, sí, hay que hacerlo así. Se lo vamos a hacer así, fclose. Y lo que tenemos que hacer es hacer esto del put. Vale. Entonces aquí le vamos a poner function WriteLine. Vamos a ponerle así, una cosa así. Entonces este sería esto, ¿vale? Y aquí yo le voy a poner siempre, le vamos a poner nosotros siempre un salto de línea, ¿vale? Que no tenga que estar poniendo yo cada vez. Vamos a poner aquí mensaje. Una cosa así. Yo creo que así queda guay, ¿vale? Entonces, yo, es una clase en principio pequeñita, no tiene por qué ser muy grande, luego puede ser más grande. También estaría bien que yo escriba el mensaje y que la fecha, porque en los logs suele ser muy común poner el tema de la fecha, ¿no? Rollo día, mes, año, ¿no? Y la hora, sobre todo la hora, es muy importante. Entonces, vamos a poner, incluso también estaría bien que nos dijera desde dónde, ¿vale? Que eso lo voy a añadir yo aquí, lo voy a poner $origin, es decir, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que yo sepa trazar dónde está el error, es decir, que yo diga, hostias, en category está fallando esto, está dando este error en concreto, que yo lo vea rápido, eso es lo que yo quiero, no perder tiempo con a ver qué pasa, tal, no sé qué, eso es lo que yo quiero, esa es la idea de esto. Entonces aquí vamos a ponerle, y también me falta, pues eso, vamos a ponerle una fecha. Vamos a poner date, ¿cómo es? Creo que era, a ver, date format. Vamos a poner día, mes, año, HH, minuto y segundo, bueno, una cosa así. Esto en PHP, me interesa. En PHP, no en una consulta, eso no me interesa. No sé si esto me valdría, a ver. Día, mes, año, hora, tal. Esto, time. Vamos a probar esto, a ver. Vamos a poner aquí. Vamos a poner date. Y aquí. Y aquí new date time. ¿Vale? Vale, y aquí le pondríamos. Vamos a ir poniendo un poco cómo lo formaríamos, ¿vale? Vale, yo pondré aquí $date, ¿vale? Luego pondría quizá aquí otro así,
¿vale? Y luego vamos a poner aquí dos puntos espacio. Y aquí dólar. Vale. Una cosa así podemos poner, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Guardamos esto. Y también, por cierto, voy a hacer otra cosa aquí. Voy a poner un modo por aquí que se va a llamar mode debug. ¿Por qué? Porque claro, diréis, bueno, pero esto no lo va a hacer siempre. No. La idea, porque si no, claro, pensar que ese fichero, pensar que lo va a hacer cada cosa que haga. Entonces tampoco, si no, se va a quedar un log enorme y que a ver, que está bien, pero lo suyo es hacerlo, o por lo menos, que se vaya, no sé si ponerle algo rollo, que se limpie, pero eso, a ver, eso necesita más de más servidor y ahora mismo pues tampoco estamos para eso. Entonces lo que yo voy a hacerle es un modo debug, que es que cuando yo lo necesite, ¿vale? Cuando yo lo necesite le voy a decir, oye, empieza a escribir, ¿vale? Pero claro, no sé si tampoco sería muy bueno, porque claro, pensándolo así, realmente nunca te va a dar, nunca te va a dar error. Entonces, no sé si sería muy buena idea. El modo de debug un poco es para el tema de mostrar, para mostrar eso. No me convence la, ahora dicho así no me convence la verdad. ¿Cómo podemos hacerlo? Claro, es que lo suyo sería como que cada 3 días se borre o algo así, pero claro, eso es con un, no sé si con un cron se podría hacer. No lo sé. No lo sé. Creo que lo que tengo yo del servidor, eso llama a nivel de servidor, ¿eh? Porque es que si no, veo que se va a quedar un log enorme, ¿sabéis? Y claro, y si llega a un punto donde empieza a crecer, a ver, no sé cuánta gente puede ver, pero claro, imagínate que hay 1000 personas. Si hay 1000 personas, ese log va a ser enorme. O sea, si estamos hablando de que lo hace para cada operación, para cada vez que entre, para vez que te registres, claro, cuidado. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, habría que tener cuidado con eso. No sé si ponerle, por eso digo, un modo debug o algo rollo de que cuando este está activo me escribes, ¿sabéis? Porque claro, a lo mejor, pues eso, también mejora un poquito el rendimiento para que no tenga que estar constantemente escribiendo, ¿sabéis? Buena, chuchumeo, ¿qué pasa? Así que bueno, voy a poner lo del modo debug de momento, pero no me convence ahora mismo, ¿vale? Entonces, porque luego eso lo voy a mirar, lo del tema si se pueden borrar cada X tiempo. Que eso sé que se puede, pero en el servidor mío entiendo que también, pero que no lo sé. Entonces, lo veré. Vale, a ver. Tenemos que ver. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba, por ejemplo. En el tema este, vamos a empezar por el category, ¿vale? Por ejemplo, en category. Ahora lo vamos a hacer con el que hemos dicho antes, ¿vale? Por ejemplo, en caso de error, yo quiero que me digas, vamos a ponerle que si estoy, algo aquí. Pues claro, a ver, es que hay que pensarlo bien, porque claro, y si no lo muestro, ¿qué? ¿No? Aquí lo ideal sería decirle al usuario pues un error genérico, que sería este, que se lo podemos poner incluso como una constante. A ver, son cosas que yo a lo mejor estoy pensando así de primeras, pero que luego a lo mejor yo tranquilamente digo, ah, pues mira, lo puedo hacer así y lo cambio, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta. Vamos a ponerle aquí error general. Y le voy a poner algo así como ha ocurrido un error. Contacte con el administrador.
Por ejemplo, ¿vale? Entonces, la idea es que esto yo lo utilice, pero lo utilice para el log. Es decir, si yo está esto en modo de debug, ¿vale? Pues que esto incluso podemos hacer una pequeña función. Por cierto, creé una que es ahí, que está redirect to URL, pero bueno, una sencilla. Vamos a poner modo debug aquí. Vamos a poner isMode. Debug, eso es. Y le vamos a poner return mode debug igual a true. Y ya. Ok, así. Entonces, vamos a poner aquí ismo de debug. Eso es. Y ya aquí lo que hacemos es crear el log, que también te digo una cosa, va a ser muy copia-pega, entonces quizás también le puedo hacer una pequeña funcioncita. Pero vamos a ver cómo sería de inicio. Sería log es igual a new log. Luego este log tendría que cerrarlo con el close. Y este tendría que hacer log put. No, ¿cómo lo había hecho? WriteLine. Y yo le pondría, como he dicho, el origen, que en mi caso es, pues aquí es category, y le voy a poner el error este. ¿Vale? ¿Qué me va a permitir esto? Pues que yo pueda verlo de una forma rápida. ¿Vale? Entonces, voy a poner, yo creo que esto voy a ponerle una funcioncita. Vamos a poner write log. Y le voy a pasar estas dos cosas. Aquí solamente para hacer una. No hacer tres cada vez. Pam, 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 ¿sabéis? Entonces, ya que es una cosa sencillita, vamos a ponerle. Vale, aquí vamos a ponerle origin y error. Bueno, error, vamos a poner mejor mensaje. Mensaje. Vale, vamos a hacer una pequeñita prueba. Vamos a ver si realmente tira. Voy a coger el category. Bueno, también estoy pensando en lo del modo debug. Realmente solo sería en caso de que falle. No sería para hacer cada cosa. Eso también es importante. Se podría poner. Se podría. Podríamos poner algo rollo seguimiento. Un modo donde siempre que digamos. Donde siempre digamos. Oh, mira, lo del modo debug, por ejemplo. Mira, creo que podemos hacer una cosa guay. A ver, se me ocurre la idea, ¿eh? Se me ocurre. Podemos hacer lo siguiente. Se me ocurre. Podemos hacer que siempre en las excepciones, siempre me lo guarde. Porque, a ver, no va a ser lo habitual. Es decir, estamos pensando de que no va a ser constantemente, pa, pa, pam, ¿no? Incluso estaría bien por ahí poner algo, el tipo de error. O sea, un tipo de error y hay otros que sean como de mensaje de información. Entonces, si lo ponemos en modo debug, lo que podemos hacer es como que constantemente esté haciendo eso que decía yo antes. De que siempre esté en plan de, pues si esto me dices que es consultas hecho, eso me vendría muy bien. Entonces, ahí está la cosa. El modo debug este, no lo voy a, aquí lo voy a quitar, pero no lo voy a borrar. Es decir, vamos a hacer que en los errores, en las excepciones, aquí significa que algo ha cascado. ¿Vale? Que algo ha cascado.
Y en el, incluso en el Raylock vamos a hacerle también otra cosa. Origin tal. Y le voy a poner otro que se llame type. ¿Vale? Se llame type. Y que lo pongamos aquí. Pongamos aquí type. Y eso, pues que si es un error, si es información, lo que sea, ¿no? Que esto ya no sé cómo ponerlo, sinceramente. Voy a ponerlo así. Yo y mi originalidad, pero bueno. Vale, que sea una especie de, que sea tipo. Vamos a ponerlo por aquí, un comentario. Va a ser estructura del log. Vamos a poner algo así como tipo mensaje. Bueno, tipo, voy a ponerlo así para que se vea bien. Tipo mensaje. Luego, si no me gusta, pues lo voy cambiando. Tipo mensaje. Y aquí hemos dicho que es fecha y hora. Y aquí vamos a poner origen y mensaje. ¿Vale? Una especie de eso. Eso va a ser la idea. Bien. ¿Qué vamos a hacer también? En el tema de constantes, el tema de los tipos, se lo voy a poner aquí. Define y le voy a poner error log. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, le vamos a poner una E. Por ejemplo, si es información. Infolog y, por ejemplo, creo que hay más tipos, o también quizás rollo warning, pero en principio vamos a probar con eso, con error e información. ¿Vale? Entonces, aquí que pongamos, hemos dicho, error log. ¿Vale? Y lo que voy a hacer aquí es en el category este. Fijaos que tengo esto. Yo le voy a decir si está en modo debug. O sea, antes de ejecutarlo. Si está en modo debug, entonces me escribes. Pues eso. Sería el tipo. Sería infolog, le hemos dicho. El origen sería category, que esto hay que también, yo lo pondría en constantes o no sé, en algún sitio, ¿sabéis? Para o ponerlo como aquí, como una propiedad, para no tenerlo que poner 20 veces, pero bueno, da igual en principio. Y aquí $SQL. La consulta que se ha hecho. Como en principio, a ver, no hay salto de línea, en principio sería así. Entonces creo que no habría problema. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Si hay algún punto donde yo quiero devolver lo que devuelvo, no sé si eso también podría hacerlo. De momento van a ser las consultas de SQL, que es una cosa importante. Antes de ejecutarlas, pues que yo lo pueda escribir. ¿Vale? Vamos a probarlo con uno y voy a ver si realmente, pues, lo está escribiendo. Vale, vamos a poner. Le he puesto el modo debug a uno, ¿verdad? Debug a uno, eso es. Vale. Vamos a ver si me lo hace bien. Esto también vamos a volver a ello porque nos va a venir bien lo que hemos hecho ahora. Entonces, volver al foro. Uy, va. Vale, claro. Obviamente me tengo que agregarla. Que esto es en. Index este. Vale, pues este lo vamos a agregar por aquí mismo. Este quizá hay que hacerlo más porque necesita bueno, las funciones no, pero las constantes sí. Require once y le vamos a poner este sea log.
Vale, vamos a ver. Vale, no va bien. A ver, voy a ver si se ha creado algo ya. ¿Qué puede ser? Este estamos en vídeos, foro DDR. Obviamente luego no subiré eso. Vale, aquí no había creado app, voy a crear la carpeta log, que yo creo que lo crearía, ¿no? Aunque ahora estoy pensando. Claro, a ver. Voy a no crear la carpeta. Y yo creo. Claro que también es verdad. Es que yo creo que he puesto la carpeta solo, ¿verdad? Es que tendría que poner el nombre del fichero. A ver, consta. Es decir, la ruta sería app tal. Y aquí le voy a poner log.txt. Creo que tendría que ser así. Es decir, será el path y el fichero, ¿no? Podemos ponerlo. Sí, bueno, vamos a ponerlo diferente. Es decir, así la ruta y define. Y diréis, bueno, para. ¿Realmente se puede estar en uno? Sí, pero bueno, por si acaso, que queda más bonito. Que sea una línea más. Vale. Una cosa así. Y entonces en log. File log, ¿vale? Así. Story time está mal. No sé si lo tengo que crear. Voy a ver. Línea 18. Vale, eso del stop time está cascando ahí, el 19 está cascando y el close también está cascando. Se ve que no lo está creando bien. Con el append, voy a poner aquí fopen. Con el fopen a. No sé si. No sé lo que. O sea, no, no sé si lo abre, es decir, si no existe. Ah, vale, mira, sí, es con A más, dice apertura y tal. Se coloca al final del mismo, dice si el fichero no existe tal. Ah, no, en el A también. Entonces, ¿qué diferencia tiene? En principio puede que es más o menos el mismo. Dice FFSec no afecta y aquí no tiene afecto, vale, bueno. Entonces, el A está bien, ¿vale? Digo, estaba pensando que a lo mejor está mal. Digo, si no existe, lo intenta crear. Voy a intentar yo crear la carpeta. No vaya a ser que es que a lo mejor la carpeta no la puede crear. Vale. Entonces. A ver ahora. Y esto también. Bueno, esto también está mal. Lo de espera. Espera un parámetro que sea string. Str to time. Claro. Que no sea al revés. Esto no hay un time. No, ¿verdad? Pues eso entonces lo he mirado mal, a ver. ¿Cómo lo desformatea? A ver, vamos a ir quitando por aquí. Fecha PHP. Vale, que a lo mejor es así y ya está. Y yo me estoy complicando aquí la puta vida. Vale, eso lo he hecho mal entonces. Ah. Aquí sería DMI. Vale. Esto lo pongo así. Y esto, cogemos este y lo ponemos aquí. Ok, a ver ahora si mejor. Bueno, por lo menos error tal. Y esto me da la sensación de es porque no se lo estamos pasando bien. Vale, fput es string. El paran el primero, que es el handle,
que es este, que parece ser que no se está creando bien. Este parece que no se está pasando. Este parece que no se está creando bien. Vale, fill name, tal. No sé si es por la ruta, porque parece ser que ese es el problema de qué está pasando. Espera un parámetro tal, vale, y es que no. O sea, el problema está en que esto no lo está haciendo bien. Vale, esto sería applog, log tal. Vale. Esto está ahora mismo. Claro, cuando yo lo recojo hay que tener en cuenta una cosa. Yo estoy en el index. ¿Vale? Yo estoy, digamos, bueno, no estoy en el index realmente, estoy aquí. Esto es una cosa que siempre hay que tener en cuenta, que esto es una cosa que suele dar fallo. Yo estoy aquí realmente. Pero bueno, no, porque realmente estoy cogiendo el index de este. Entonces realmente, claro, yo estoy cogiendo este, que este es el require log este. Entonces, quizá el path log, constant, es decir, en vez de hacer esto sería, yo creo que sería así. Ahora a ver si es eso, porque puede ser, ¿eh? A ver, error no va a dar ninguno por aquí, solo va a decir esto. Veis, esto está diciendo que no, ¿vale? Dice, no existe el fichero. Claro, a ver. Realmente sería así. Es que claro, hay que tener eso en cuenta. App. ¿Sabes? Me voy para atrás. Porque es como que yo estoy aquí en public. Me voy para atrás. Y vuelvo aquí. Esa es la pregunta. Pues eso era eso. Sí. Vale, recordad que siempre estamos en index. Vale, estaba pensando, digo, a lo mejor con el require on ese, digo, me libro, pero veo que no. Entonces, vamos a ver si se ha creado app log y log txt. Voy a quitarlo. Si yo cojo esto y lo borro la carpeta incluso. Vale, ahí se casca. Eso hay que tenerlo en cuenta. Parece ser que la carpeta sí debe estar. Parece ser, ¿eh? Vale, la carpeta tiene que estar, cosa que tenemos que saber ya. Vale, y aquí vamos a ver cómo se ha creado esto. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Esto, a ver, tened en cuenta que esto es una misma línea. Lo que pasa es que. Esto voy a quitar todo. Lo que pasa es que. Eso, así, se ve así. ¿Veis? Esto es información 7 del 4 a las 6. Bueno, tiene que ser exacto. 41, tal, habrá pasado, sí. Category select tal, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a probar con un error. Por ejemplo, vamos a suponer que se casca la página. Se casca y no sabemos por qué. Entonces, eso siempre va a hacer que en el log siempre se escriba. Siempre que haya un error crítico, siempre se va a escribir. Cuando es algo de debug en rollo, pues que yo quiero saber a ver qué pasa, porque puede ser un error. Pero a lo mejor algo que no esté haciendo bien. No sé si me explico. Es decir, puede ser algo que no casque, pero puede ser algo que no esté haciendo bien. Por ejemplo, imaginaos, inserto un topic y no lo inserta bien. Pues no falla, pero no lo está haciendo, quizá algo está fallando. Entonces yo tengo que trazar. Entonces yo le pongo modo debug, lo pruebo y digo, mira, esto es lo que está haciendo. Y así, por ejemplo, para el tema de esto de la URL, pues no vendría mal. Lo del tema del devolver el data, yo creo que eso también estaría muy bien, pero hay que verlo, ¿eh? Entonces, hola, ¿qué hacéis? Perdón, Sanji Torrea, perdona el nombre. Pues estamos haciendo un foro. No sé, yo creo que tú eres, estás tú suscrito, pues no me suenas ahora mismo, ¿eh? Si estás suscrito, perdona, pero no me suenas. Básicamente estamos haciendo un foro para el tema de la web de Disco Duro de Roer y lo estamos haciendo en modelo vista controlador para, digamos, hacer un poco comunidad y tal. Esa es un poco la idea. Que por cierto, creo que me acaban de dar el logro de afiliado. No sé si significa que puedo empezar a cobrar por esto. No lo sé. Luego lo voy a mirar. No creo. Porque tampoco. Bueno, pues
Te invito a que te suscribas, Angie. Que aquí siempre solemos hacer programillas. Ayer estuvimos, por ejemplo, con Angular. Mañana tengo que hacer un ejercicio de un suscriptor. Así que, oye, aquí siempre tenemos contenido. Bien, pues parece ser que lo está haciendo bien. Vamos a hacer, como he dicho, vamos a trastear por ejemplo, en category. Le voy a poner, imaginaos que yo pongo una mal, que no sería algo raro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, va a cascar. ¿Vale? Entonces, fijaos que esto está cascando. Esto también no debería dar este error que me está dando. Es decir, me tendría que lanzar un error, pero no tendría que hacer esto. Dice, no se puede llamar a función tal, onBall. Categoría y tal, categoría y tal. Vale. Me está diciendo que eso, el error está ahí, ¿no? Pero a ver si aquí se ha hecho. No sé si aquí ha hecho algo, a ver. Sea, lo que quiero ir viendo es si realmente ese log va haciendo algo. Ahora mismo parece que no. Creo que hay uno. Había una opción como que te va actualizando. Pero bueno, no sé. No sé si es con el. Quizá con el Notepad. Es que me suena. Me suena que con alguno lo hace. Joder, macho. ¿Dónde está? ¿Lo puedo abrir con el puto Notepad o qué? Bueno, ¿qué? ¿Cómo lleváis la cuarentena de momento? Yo, como veis, lo estoy aprovechando para la página total, porque vamos. No he hecho ningún vídeo aún, ¿eh? Flipa, ¿eh? Bueno, he hecho uno, pero fue de los cupones. No fue algo de ejercicio. O sea, que aún no he hecho nada como tal. A día de hoy, ¿eh? Sobre todo he hecho cursos directos. Y estoy haciendo ahora manuales en disco duro de roer. O sea, post, digamos. Pero vídeos no he hecho ninguno. Y me tengo que hinchar. También es verdad que tenemos aún un vídeo. Entonces, quieras o no, tengo margen. Pero voy a tener que empezar a hacer. Vale, sería PH. No, de la coño. Era htdoc. Htdoc, foro. App. Sé que había una forma como que tú no tienes que recargarlo ni nada, como que lo recargaba automáticamente. No sé cómo era. Era algo no sé qué de disco. Me acuerdo. Lenguaje, configuración. Ejecutar. No me acuerdo. Pero sé que era. Mira, recargar desde disco. Creo que era esto. Me suena, ¿eh? Bueno, ahora mismo, si yo hago esto. Lo voy a poner aquí para verlo yo. Ah, bueno, sí, mira. Sí, bueno, si te vuelves a poner encima, sí. Vale, pero no lo hace en vivo y directo. Que creo que había una forma de que sí. Pero no me acuerdo. Sé que había una forma, ¿eh? De rollo que se escribía y te lo actualizaba automáticamente. Pero bueno, eso no es lo importante ahora. Lo importante ahora es esto. A ver, aquí está cascando. ¿Vale? Entonces dice, no se puede llamar. Vale, entonces se ve que en el PDO, que esto vuelve a lo mismo, volvemos al PDO otra vez. Cuando yo hago una consulta que no está bien, claro, no la puedo ejecutar. Claro, entonces en todo caso, quizá haya que hacerlo cuando el error sea así, ¿no? Digo, vamos a probar. Bueno. Bueno, esto es data single, espérate. No estoy haciéndolo ahí. A ver, primero quiero probarlo en el getData, que es el gordo. Vale, ahí está la cosa. Entonces aquí, recargo. Y vale. Aquí, fijaos que me muestra esto, el error este que. Pff, ni fu ni fa. Entonces. No sé yo si se puede poner PDO error
Code. No sé si se le puede poner algo más explicativo, no lo sé. Porque lo veo un poco mierder. Vale, porque esto es el código. En principio. Eso es como que no va bien, pero esto es el código de error, pero tiene que haber algo rollo por pues, lo típico, ¿no? De la tabla no existe, lo que te devuelve, digamos, MySQL cuando hay un error, ¿no? Entonces esto, claro, esto es el código, pero yo quiero la descripción del código. A ver, PDO error descriptio. A ver si hay error info, por ejemplo. Quizá podemos hacer una cosa. Con el error código le decimos lo de comprobar, que yo creo que sea fácil. Y con lo del error info, pues devolvemos el error. Por ejemplo. Dice información. ¿Ves? Por ejemplo, una cosa así. Lo que pasa es que lo devuelve un poco raro, o sea, me lo devuelve como si fuera. Como si fuera un este. Vamos a probarlo. Un poco raro, sí, pero bueno. Lanzaría el error este. ¿Vale? Y en vez de poner este, pues vamos a poner. Sería result error info. ¿Vale? Porque no sé si se puede reaprovechar esto, rollo que si está bien, no devolvería nada, un null. Supongo que esto dice los elementos siguientes o como null. Vale, dice solo devuelve información error para operación realizada directamente sobre el tal. Si se crea o query, se eleva un error manejado tal. Dice, pero no reflejará desde el manejador de la sentencia. Se debe llamar a error info para devolver información del error para una operación tal. Vamos a probar, a ver qué pasa. Vale, dice que eran ahí. Bueno, claro, es que será la conexión. No será, claro, porque eso no tira. O sea, sí. Vale, claro, y esto es un mensaje que entiendo que esto sería la posición 2. Como es un array, ¿sabéis? Vale, a ver ahora cómo lo hace. Fijaos que todo esto se lo está escribiendo en el log, ¿eh? Ahí está, ¿veis? Categories no existe. Esto es lo que yo quería. Perfecto. A ver, según eso pone que siempre lo va a poner de esa forma. Creo que lo podemos aprovechar todo. Es decir, porque aquí entiendo que esto, podemos hacer esto. ¿Vale? Y que si error de 0 es igual a 0, pues está bien. Y si no, pues este de 2. Podemos reaprovecharlo así. Vamos a ver si lo haría bien. Volvería a dar error. Esto lo recarga, no sé si se le puede decir, se debería poner algo para que no le tuviéramos que ponerlo. Fijaos que lo está haciendo bien. Esto es lo que yo quería. Esta es la idea que yo quería. Vale, fijaos, ahora, si yo lo arreglo, que sería en category, lo habíamos hecho. No sé si incluso. Es que poner la línea no lo veo porque si no, es simplemente que me diga el error y ya está, no hace falta, yo ya puedo buscarlo. Incluso, sí estaría bien que me dijera el método. Fíjate lo que te digo, el método, para tenerlo más localizado porque pueden ser muchas funciones.
Podemos poner aquí category barra get categories. Para yo saber concretamente. Bueno, eso sería. Bueno, antes de nada, eso sería básicamente. Esto sería para el log, pero bueno, también me viene bien para saber en qué está haciendo. En qué método, porque pensar que luego va a haber muchos. Entonces, una cosa así también nos puede venir bastante bien. Entonces, por ejemplo, si yo aquí vuelvo a dar error, esto se recarga y fijaos que es category tal, esto está haciendo aquí y aquí casca, ¿vale? Porque aquí fijaos que estoy haciendo esto mal, ¿vale? Esa es la idea, esa es la idea. La cosa sería, yo tendría esto, ¿vale? Luego esto yo lo voy a replicar para el resto, ¿vale? No lo voy a hacer aquí porque si no, nos vamos a tirar la vida. Lo que sí voy a hacer es que esto lo tenemos que cambiar, porque esto ahora mismo va a cascar si tenemos algún problema. Entonces, por ejemplo, tres cuartos de lo mismo, lo del error info este. Esto lo ponemos aquí, el if este lo ponemos así, y el ejecute lo ponemos aquí. ¿Vale? Y la excepción. Las excepciones van a ser así ahora. ¿Vale? Y hay que hacerlo en todos igual. Es decir, voy a ir cogiendo cada uno. Vamos a ir poniendo este por aquí. A ver, esto. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar esto por esto. ¿Vale? Esto no lo puedo cambiar, así que esto lo tengo que cambiar yo manualmente. Esto sí lo puedo cambiar yo. Este ponemos esto así. Vale. Perfecto. Y la idea sería en un rostal. Tenemos bien esto, ¿vale? Esto hay que moverlo. Eso es lo del error info. Se nos está quedando guay, ¿eh? Con la tontería. Vale. Esto aquí. Tengo que hacer esto y hay que cambiarlo. No, o sea, hay que cambiar. Esto hay que ponerlo aquí. Y esto lo vamos a coger aquí. Y lo vamos a poner así. Eso es. Vale. Entonces, fecha row. Vale. El get data single. Ese está bien. Este, el execute tiene que ir aquí. Y esto, bueno, hace lo mismo. Vale. En principio, guay. Una cosa más que yo haría. Que bueno, eso ya hay cosas que ya tendría que probar. También estaría bien que en algún momento. Que lo podemos hacer ya que estoy en el category. Yo mandara. O incluso yo creo que eso lo podríamos hacer incluso desde el. Yo lo haría desde. Desde el controller. Es decir, esto me gustaría saber en algunos, porque en algunas situaciones también me viene muy bien saber realmente lo que lleva. Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Eso habrá que. Creo que habrá algo para rollo pasarlo a cadena. Entonces, no con un explode o un implode, no, nunca me acuerdo cuál es de los dos. Pero vendría muy bien. ¿Por qué? Porque recordad que yo lo que suelo hacer es poner print, pre, tal, no sé qué, print, tal. Entonces, es un poco incómodo, creo yo. Entonces, si pongo aquí isModeDebug, antes de esto, yo le digo, me escribes una línea, le vamos a poner aquí, que es infolog, el origin, yo le voy a poner aquí, category control, aquí siempre donde estoy. ¿Vale? ¿Dónde estoy? Para localizarlo en el código.
Y aquí le vamos a poner display. Siempre tenerlo así para localizarlo, el error. Que yo vea el log rápido y diga, vale, pues me tengo que ir a tal fichero. No tenga que estar... y luego si hay que investigar, vale, pero que tenga un punto de origen, que eso es importante. Y aquí este data, a ver que ver cómo coño lo paso yo a cadena. Vamos a poner array to string. Porque a ver, el implode, cuidado, el implode lo que hace es que, por ejemplo, si tú tienes esto, le haces el implode y te hace esto. Yo no quiero eso. Yo simplemente quiero que me lo ponga tal cual y ya está. Entonces, no sé si con un echo, no, creo que pueda hacerlo así. Un implode no me sirve. Yo no quiero un implode. O sea, quiero que me lo ponga tal cual. Tal cual está. ¿Sabéis? Implode no. JSON encode, mira, eso sí me vendría bien. Esto sí me viene bien. Esto es lo que yo quería. Vamos a poner un JSON encode $data. Vale. Entonces, por ejemplo, eso viene muy bien para estas cosas, para cuando estamos probando. Además, como ahora son tantos y tal, pues viene muy bien. Entonces, voy a borrar el fichero. Vamos a borrar el fichero. Esto lo voy a quitar. Bueno, esto, bueno, lo quito. Y vuelvo otra vez, ¿vale? Ponemos otra vez. Y, perdón, la costumbre. Aquí el log, otra vez. Voy a ver si lo puedo abrir aquí. Fíjate. Esto es lo que yo quería. Esto me está dando error. Información, como podéis ver. Categoría y tal. Esto yo creo que lo voy a poner junto, ¿vale? Para quitarle. Cuanto menos espacios tenga, mejor. Selectal, la tabla no existe, como hemos dicho, y aquí lo que yo estoy mandando, que esto es lo que yo quería, ¿vale? Esto me viene muy bien para eso, para yo poder trastear y no tener que estar haciendo los guarreos esos del printr, tal, no sé qué. Lo podemos mirar así, y esto es muy cómodo, y es una cosa que incluso creo que debería haber hecho desde el principio. Pero claro, como la estructura no la tenía clara, pues tampoco me quería meter. Bastante tenía con lo del modelo vista controlador. ¿Vale? Entonces, esa estructura la voy a mantener así. Lo que voy a hacer ahora es borrar esto. Lo borro de nuevo. Y lo que voy a hacer es, en el log, que es una tontería, le vamos a quitar el espacio este por aquí que he metido. Así. Que por cierto, aquí. Así. ¿Vale? Y ya está. Pues eso estaría guay. Así, eso estaría guay. Vale, volvemos otra vez. Voy a ponerlo esto bien. Volvemos al error ese que he dicho antes. Que a lo mejor también puede ser algo que estuviera fallando. Vamos a probar ese error de antes. Que sería... Esto estábamos en category. Pero esto es una mejora para mí bastante importante. Porque nos va a permitir, sobre todo cuando esté arrancado. Cuando digo arrancado me refiero... cuando esto esté montado ya, nos va a venir muy bien en sentido de, o por lo menos, sobre todo para mí, va a venir muy bien para yo localizar errores, porque algún error va a haber, obviamente. Puede surgir algo que se me haya escapado, porque esto es enorme. Entonces, tenemos que localizar los errores rápido. Que no me tire 3 días mirando una gilipollez, ¿sabéis? Entonces, si yo sé dónde está, pierdo menos tiempo. Entonces, eso, como te estoy diciendo, está muy bien. Esto lo tengo que hacer para cada consulta que yo haga, para cada mensaje que yo muestre, para cada cosa, ¿vale? Entonces, esto yo lo voy a hacer aparte, ¿vale? Simplemente he puesto aquí un ejemplo para que lo vayamos viendo. Si se me ocurre algo, luego lo comentaré en el siguiente directo. Lo voy a escribir en el foro. Voy a poner, por cierto, también puse de que tenemos que añadir un buscador, que eso también sería interesante. Vale, el modo debug ya lo he puesto. Puse algo de un router, también lo de la clase conexión PDO también. ¿Puede ser que salga un error? Puede ser. Entonces, si sale algún error, pues ya lo iremos viendo. Vale, tenemos también... vale, lo de aquí tengo puesto. Pensar si poner los campos sucios como constante. Eso no hace falta ya.
Eso lo he cambiado yo totalmente. ¿Qué más podemos poner? A ver. Escribir algo en un log de errores. Eso ya lo tenemos. Vale. Poner paginación. Eso lo tengo que hacer yo. Poner mensaje de se ha borrado y tal. Esto sí. A la hora de escribir un mensaje, un volver. Esto no sé si lo llega a hacer, pero no lo sé. Dice, mira el tema del die, gusta para tal. Bueno. Vale. Ya está. Voy a añadir, como he dicho, añadir para cada controlador y modelo lo de isModeDebug como en el de categoría. Lo voy a poner en uno para yo tenerlo de referencia y luego ya replicarlo, ¿vale? Va a ser un poco coñazo, pero bueno, eso lo puedo hacer yo luego tranquilamente. Cuando terminemos esto, ya lo subiré yo luego tranquilamente. Vale, cuando. Es más, no me va a dar tiempo hoy, pero. O sí, no lo sé. Pero la idea es hacer esto. Cuando terminemos, no lo voy a subir directamente. Hago los cambios esos y cuando los tenga, pues ya lo subiré. Vale, recordad que esto lo podéis tener en GitHub, ¿vale? Vale, vamos a seguir. La idea es. Vamos al error ese que me ha salido antes. A ver si ahora con esto del PDO que hemos hecho. Hijo mío, si esto ya te lo he cambiado. Categories. Sí, esto sí lo he hecho ya, ¿no? Uy, a ver qué error está dando. Vamos a mirar el log, a ver qué está pasando. Vale, ¿qué category? Uy, este se le vacío. Categories, orden tal. Uy, salta error porque sí, ¿o qué? Parece ser. Parece ser que esto no va a ser buena idea, ¿eh? Lo del error info este. El error info. Cuando es cero. Que no sé, a ver, habrá que ver qué. Habrá que ver qué está mostrando, a ver si lo puedo mostrar. Claro, aquí es que no me va a dejar. Me va a dejar escribir aquí algo. Estaría bien, ¿eh? A ver. A ver si me deja aquí escribirlo. Origin me da igual. Esto es para testear, ¿vale? Y mensaje. Vamos a poner lo del JSON. Encode. A ver qué me devuelve este error. Es que lo del PDO, como he dicho, se me atraganta un poco a veces. Vale. Entonces. Que había algo, macho. Desde el disco o algo así. No sé si era aquí o en el otro, no me acuerdo. Pero había uno que lo hacía automáticamente, sin yo decirle nada. Bueno, voy a abrir el Notepad. Me gusta un poco más. Vale, esto. Devuelve esto, esto y nulo. Vale, devuelve esto. Vale, joder, es que ponía un cero. Lo habéis visto vosotros, ponía un cero. Vale, devuelve esto. Y lo otro nulo. Entonces, pues otra vez lo mismo. Voy a poner esto así. Bueno, voy a poner esto. Un, dos, tres. Vale. Damos esto. Vale. Ok, entonces vamos a otra vez el error este que nos daba antes, que realmente no me estaba dando error, pero se ve que lo estaba haciendo mal. Entonces, esto está aquí, le doy a editar y aquí me dice que no se ha editado. Vale, ya que tenemos lo del log, podemos poner aquí a ver qué exactamente me está devolviendo. Incluso esto yo lo haría por aquí, porque primero tendría que ver si realmente me está devolviendo. Porque si es cosas de aquí dentro, ¿vale? O sea, error no me está devolviendo. Eso es importante.
Me está diciendo que está mal. ¿Vale? No me está devolviendo una excepción. Si no diría lo de... Bueno, no, no diría eso. No diría lo de... Bueno, no, perdón. Sí, es que significa que está mal. Entonces, este no lo está haciendo bien. Y eso es lo que quiero saber. Este, ¿qué está devolviendo este roncón? Supuestamente está devolviendo seguramente un menos uno o un cero. Vale, en ejecute instrucción. Si yo le doy a editar y pongo 6, editar, nos ha editado y tenemos que ver a ver qué ha hecho ahora. Digamos que pone un 0. No lo está haciendo. Cuando sí está editando. A ver, vamos a poner rowCon return 0. Cuando realmente sí lo está haciendo, como estamos diciendo. Dice, Rowcon está contando las filas afectadas por una query. Dice, si tú no has cambiado nada, entonces hay cero filas. Sí, pero estamos, pues si yo estoy cambiando, por ejemplo. Quizá, a ver, atende phone room. Si tú estás y sumes los mismos valores que hay en la base de datos, vale. A ver, realmente no estoy, ese no es el caso. Se está diciendo que básicamente si tú actualizas algo que está igual, pues se queda igual. Realmente, si yo le diera editar sin no tener nada, vale. Pero realmente, si estoy cambiándole algo, estoy cambiando el título, por lo que debería decir que sí. Entonces hay que ver por qué. O no sé, un algo que nos diga que está bien o no. O sea, si no se usa con eso. También he visto esto, pero no sé yo si servirá. De pronto distancia con este objeto. Tú no estás precisando operación cuando la esta existe. Tú necesitas. Vale, vamos a agregarle esto como opción. Que esto entiendo que sería en el PDO, aquí donde tenemos las opciones. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Viendo que esto sería así. Vamos a ver si esto sirve. Fijaos que ahora sí lo dice, ¿eh? T7, editar. Vale. Si yo edito algo sin tocarle nada, se edita, ¿vale? O sea. Fijaos que ahora sí lo hace. ¿Vale? Perfecto. Me parece bien. Vale, así. Uy, va. Cargado. Me carga el que no es. Vale, a ver. Sería esto. Vale, pues ya tenemos eso arreglado. Que realmente diría que incluso he acabado ya con lo que he hecho hoy. Bueno, Masium. Pues estamos con el tema del foro. Estamos. No sé, bueno, si. Es verdad que tú creo que eras nuevo. Si no has visto nunca, básicamente es que estamos haciendo pues un foro. Que básicamente
Pues eso, el foro lo que hace es, pues hacer un foro, tampoco hay mucho más. Pues es verdad, este directo, es verdad que lo empieza a las 5:30, por cierto, no empieza, es que estoy mirando que son las 7:15 y estoy pensando, claro, digo, joder, qué tarde, ¿no? Digo, o sea, qué temprano, ¿no? Y realmente es que, claro, acabaría a las 7:30. El foro es sobre la web, básicamente, es como, pues, rollo comunidad. ¿Vale? Para que la gente, digamos, pues si tiene cualquier problema, en general, de, oye, como un foro normal de informática, ¿no? De programación. Rollo, ¿cómo, esto no me sale? ¿Cómo lo haríais? ¿O me ayudáis a esto? No sé qué, cosas así, ¿no? Y ayuda, básicamente. Poco comunidad. Que la gente nos podamos ayudar entre todos. Porque a mí muchas veces me mandan correos y muchas veces no los puedo responder por tiempo. Entonces digo, mira, pues por lo menos que la gente pueda ayudar, ¿sabéis? Entonces, esa es la idea, eso es lo que estoy haciendo, ¿vale? Un foro lo estoy haciendo desde cero, no lo estoy haciendo nada con nada externo, con modelo vista controlado a tope, PHP, puro y duro. Llevamos ya 21 directos con este, ¿eh? 21 directos. O sea, qué tela. Pues yo creo que en principio con esto, yo diría que incluso lo podría dejar aquí, porque realmente 15 minutos ya no voy a hacer nada. Lo que voy a hacer es, como he dicho hoy, que es. No sé si habría algún problema. Si ya habría algún problema, ya lo miro yo. Tampoco sería un problema. Eso lo tienes en GitHub, Maxium. En GitHub, disco duro Roel, lo tienes ahí todo lo que voy subiendo. Te lo digo por si quieres echar un ojo, se puede ver. Vale, entonces. La cosa es. Lo voy a dejar, yo creo que lo voy a dejar aquí ya, porque realmente en los 15 minutos no me va a dar tiempo a hacer nada. Recordad que esto subimos a GitHub, como he dicho. Tengo que hacerle algunos cambios porque no lo voy a subir ahora mismo todo lo que tengo, porque como he dicho, tengo que hacerle cambios, es decir, tengo que llegar al... ¿Dónde estamos? Lo hemos hecho aquí en categorías, un ejemplo, ¿no? Lo de mismo de debug, write log, etcétera, ¿no? Todo esto. Pues esto lo tengo que replicar en el resto. Entonces eso, pues me va a llevar un poco de tiempo, ¿vale? Seguramente entre hoy y mañana lo tenga ya, lo subiré. También voy a subir la base de datos de nuevo porque la tengo un poco desactualizada en el GitHub. Y en principio con eso estaría suficiente, ¿vale? Mañana recordar que es importante, mañana a las 6:30 va a haber directo de con un suscriptor, ¿vale? Con un suscriptor, donde vamos a hacer un ejercicio de cero. Bueno, de cero no, porque me paso ya cosas, pero bueno, vamos a hacer una tarea, ¿vale? Entonces, que no ligando, Masium, ¿cómo voy a estar ligando? Si es un tío. Bueno, también puedo ligar siendo un tío, pero no, no es ligando, es trabajando. Entonces, joder, ¿cómo ligar? Digo, me tiene más como si fuera aquí un ligador de la vida. Si soy programador, hijo mío, si los programadores no ligamos. Básicamente, por eso hicimos Tinder, para ligar. Entonces, bueno, básicamente, pues eso, mañana a las 6:30 va a haber directo con un suscriptor que iré hablando con él y tal. Y pues lo iremos haciendo. No sé si me va a dar tiempo, no sé si acabaremos o no, pero bueno, creo que es un reto interesante. Más o menos tengo idea, incluso es algo que no he tocado nunca, pero creo que lo puedo hacer. Pues sí, puede que no. Me puedo tirar más tiempo, me puedo tirar menos. Es un poco la gracia de esto. Así que nada, chicos, eso. Y el jueves seguimos con el foro, ¿vale? No sé lo que voy a hacer exactamente porque he puesto que voy a hacer directo, pero no sé de qué. Entonces, ya sabiendo que tengo esto, pues ya veré a ver qué hago. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo directo. Adiós.